Nora. Mustafa, ¿dónde estás, hijo mío? Estaré allá en un rato. ¿Qué pasó? Que no has llegado ni avisado. Nos preocupamos. No, mamá. Te dije antes. Hijo mío, ¿no nos vamos a ir? Ya hicimos las maletas y te esperamos en casa de extraños. No te preocupes. Están en su propia casa. Pero, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? Por favor, responde. Ya, mamá. Tranquila. Voy para allá en un rato. Nunca sabemos nada de lo que sucede. Vivimos preocupados. No hay ningún problema, mamá. Hablamos cuando llegue, ¿de acuerdo? Pero no tardes. Está bien, mamá. Adiós. Buenos días. Iba a poner estos en la lavadora, pero te espero. No, está bien, entra. ¿Qué pasó? La policía está aquí. Los vi por la ventana. Me están golpeando. La policía llegó. Déjame a mí. Sí, sí. Buenos días. Buenos días, dígame. ¿Querí mil gas? Soy yo. Mi jefe lo necesita en la estación. ¿Qué está diciendo? El jefe lo busca. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por qué lo necesita? Será interrogado acerca de un caso. Yo también iré. No tienes que venir, mamá. Estaré bien. Espera, espera. ¡Kerim! Thank you.
Siéntate y come tú también. Que también venga mi tía. ¡Fatma Ghul! Llámala que dejó abierta la puerta. ¡Hace frío! ¡Rápido! No te asustes, no voy a hacerte daño. ¿Por qué viniste? ¡Ay, el tío Mustafa está aquí! ¿Qué? ¡Déjame pasar! ¡Rami! ¡Déjala! ¡Cuidado, déjala. Rami! ¿Qué haces? ¡No hagas una locura, Rami! ¡No la toques, Rami, o te mando! ¡Te ¡Hermano, mando basta! ¡Casa Fatma Ghul! ¡Déjala! Está bien, no me era nada. Baja Dios, eso. Tengo que hacer algo. Hermano, tranquilo. No me digas hermano, yo no soy tu hermano. Hermano, no lo hagas, basta. ¿Por qué viniste? Yo ya sé toda la verdad. Ah, sí, y ahora vienes. Kerim, vente de inmediato. ¿Qué pasó? Mustafa vino. ¿Qué? ¡Mustafa está aquí! ¡Corre! Por favor, dé la vuelta. Tengo que ir a casa. ¿Qué pasa, Kerim? Mi esposa está en peligro. ¡Rápido! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vamos! Cuando me avisaron, estaba en la mitad del mar. Apenas lo supe, me volví loco. No podía pensar en nada por rabia. Cada uno pensó en sí mismo. Y tú fuiste el primero. Fatma Ghul. No te puedes imaginar cómo sufro. ¿Y yo? ¿Tú sabes cómo sufro yo, eh? Solo pensaste en tu orgullo y te fuiste. Luego me contaron otras cosas y no supe.